Dos. Buenos días a todas y a todos. Good morning, everyone. Estamos muy contentos de contar con su participación en este evento, que ya es el tercero de la serie de encuentros regionales de aceleración de aprendizajes. Hoy en particular vamos a abordar el tema de la escalabilidad y sostenibilidad de las tutorías remotas. It's my pleasure to welcome you all to this event, which is already the third in the series of regional meetings on learning acceleration. Today, in particular, we are going to address the issue of scalability and sustainability of remote tutoring. Esta va a ser una conversación en español. This is going to be a conversation in Spanish. Pero también tienen interpretación en inglés, así que se pueden conectar al canal que mejor les funcione. You have interpretation in English, so you can connect to the channel that works better for you. Para quien desea escuchar la presentación en inglés, verán un icono en su pantalla que se llama Interpretación. Pueden hacer clic y elegir el idioma de su preferencia. You will find an icon on your screen that says Interpretation. If you click this icon, you will have the option to choose English. Ahora voy solo en español. Vamos a silenciar micrófonos para la calidad del sonido. A continuación, vamos a ver un video con testimonios de distintos actores centrales en los programas de tutorías. Ella es Lucía, vive en El Salvador y hoy ha podido resolver un desafío de matemáticas que antes no se hubiera animado a intentar. Él es Manuel, vive en la ciudad de Buenos Aires y por fin ha resuelto ese gran dilema que tenía con las divisiones. ¿Qué tienen en común? Una propuesta nueva, disruptiva y eficaz de tutorías remotas para acelerar aprendizajes. En esta propuesta, la enseñanza es personalizada dependiendo del nivel y las necesidades de cada estudiante. Contenidos de alta calidad, encuentros semanales con tutores especializados y un apoyo constante, rápido y a medida de cada estudiante. Acelerar aprendizajes es una estrategia probada, ágil y costo efectiva para reducir brechas de aprendizaje en la nueva normalidad. Tenemos mucho tiempo que recuperar. En el BID, trabajamos para mejorar la educación en América Latina y el Caribe con soluciones innovadoras para acelerar los aprendizajes. Únete a la conversación. Hashtag acelerar aprendizajes. Bueno, antes de dar inicio oficial, les recordamos que pueden hacer preguntas a lo largo del encuentro a través del Q&A en su dashboard. Pueden hacerlas en inglés o en español, ya que vamos a dejar 5 minutos al final para hacer preguntas del público a nuestros panelistas. Ahora le doy la palabra a Andrea Bergamachi, especialista en educación de Argentina del BID. Adelante, Andrea. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero darles la bienvenida al tercer encuentro regional de tutorías remotas y agradecerles a todos ustedes por estar conectados aquí hoy con nosotros en este espacio. Hoy nos convoca el interés de reflexionar y discutir sobre el potencial que tienen las tutorías remotas para acelerar aprendizajes. El desafío que abordaremos hoy es cómo lograr que sea una iniciativa escalable y sostenible. Contaremos con la participación de representantes del gobierno, academia, sociedad civil, quienes desde su valiosa experiencia y su contexto nos ayudarán a reflexionar al respecto. Las tutorías son una de las intervenciones que más atención ha generado en el contexto de la pandemia. Si pensamos en las dramáticas pérdidas de aprendizaje que estamos observando en América Latina y el Caribe, una región en la que uno de cada 2 chicos y chicas de 15 años no entendía lo que leía ya antes de la pandemia, y en donde casi la mitad no terminaba la secundaria,
nos queda claro por qué intervenciones como esta de alto impacto, rápida implementación y costos bajos o moderados se están convirtiendo en una pieza central de las respuestas que están adoptando los países para apoyar a los estudiantes y docentes. Esta intervención es prometedora por la intensidad del tratamiento, porque tiene efectos significativos en el corto plazo y porque combina apoyos en tres ámbitos de habilidades clave. Las habilidades cognitivas, como son la mejora en conocimientos fundacionales en matemática, la función ejecutiva, porque ayuda al estudiante a organizar sus tiempos y sus tareas, y las habilidades socioemocionales, en un contexto en donde las relaciones y la salud mental de los estudiantes se han visto seriamente afectadas por la pandemia. Es interesante también el uso que se hace de las tecnologías en esas intervenciones. Las tutorías ya se venían implementando anteriormente en la región, pero principalmente en forma presencial. Con la pandemia, comenzaron a desarrollarse tutorías en formatos híbridos o remotos. La tecnología nos permitió acelerar y amplificar las tutorías y promover espacios más flexibles de encuentro entre estudiantes y tutores. A continuación, le paso la palabra a Pablo Zoido, mi colega en el banco y especialista de educación, quien lidera esa iniciativa regional, para que nos comparta el avance de los programas de aceleración de aprendizaje que estamos apoyando en distintos sistemas educativos de la región. Muchas gracias y adelante, Pablo. Muchas gracias, Andreas, y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. La verdad que es un placer estar con todos ustedes y compartirles un poquito los avances que hemos ido logrando alcanzar con muchos de ustedes, trabajando entre todos y muy duro para poder tener resultados positivos. Y la verdad es que hoy le traemos muy buenas noticias. También tenemos un panel de lujo y queremos que los escuchen. Así que yo seré breve. Al mismo tiempo les pido que participen a través del chat, nos lancen preguntas, vamos a ir respondiéndolas a medida que avanzamos y también se las estaremos planteando al panel. Pero para dejarles algunas ideas principales, quizás lo más importante ha sido la gran demanda que hemos experimentado por este tipo de programas. Iniciamos con 6 pilotos de ejecución en 4 países, México, Guatemala, Argentina y El Salvador. Ya alcanzamos a más de 3.000 estudiantes. Hemos formado a cientos de tutores y trabajado directamente con 300 para dar estas tutorías. Y en total, entre todos, han logrado realizar más de 20.000 tutorías en un periodo muy, muy corto, de apenas 2-3 meses. El impacto, como ahora les vamos a mostrar, es positivo, tanto en aprendizajes básicos como en habilidades no cognitivas. Pensamos que estos programas, y tenemos datos que confirman, que los más vulnerables son los que más se benefician de este tipo de programas. Quizás esto también explica el interés que otros países ya han mostrado por unirse a este movimiento global, que no solo está ocurriendo dentro de la región, sino también fuera, como Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana, y que nos van a permitir trabajar en otros aspectos que no hemos logrado explorar hasta ahora, como una intervención mucho más intencional en habilidades socioemocionales, extender hacia temáticas no solamente como las matemáticas, sino también como la lectoescritura, o trabajar y entender mejor no solamente cuál es el impacto de estos programas en los chicos, sino también en los tutores. Aquí les dejo con algunos resultados. La verdad, el titular quizás es que los niños y los estudiantes que participaron en el programa y lo completaron aceleraron su aprendizaje en más de un 50% cuando los comparamos con el grupo de control. Aquí tienen algunos datos de algunos de los países que tenemos que ya han terminado la intervención y que empezamos a analizar los datos. Esto se nota y hemos recogido muchos datos, no solamente cuantitativos, sino cualitativos. Aquí les dejo con un testimonio de un estudiante de El Salvador que nos compartía su deseo de agradecer a los tutores que han participado en esta iniciativa y mostraba pues, la satisfacción que han podido de trabajar con estos tutores de una manera muy cercana. E igual los cuidadores que nos han enfatizado
en que las tutorías fortalecen la motivación, los hábitos, la curiosidad y, por supuesto, también los tutores. La mayoría está dispuesto a seguir en este tipo de programas. Confirma que ellos han experimentado una aceleración de aprendizajes, una mejora en el desempeño de sus estudiantes e incluso el apoyo socioemocional. ¿Por qué funcionan? Sin lugar a dudas, digamos, hay dos elementos claves en la receta mágica. La relación tutora es fundamental, la relación que se establece entre el alumno y el tutor y el estudiante. Pero es que además estas tutorías brindan apoyos que son complementarios a lo que ocurre dentro de las escuelas, que son oportunos y ágiles en el sentido que se pueden realmente focalizar allí donde más necesidades hay, donde cada uno de los alumnos está, y a partir de ahí ir construyendo esos aprendizajes. Son focalizados, estamos trabajando realmente con las poblaciones que más lo necesitan, con los chicos que no han adquirido estas habilidades básicas en cursos anteriores, y en este sentido son también inclusivos, porque podemos llegar a las poblaciones más vulnerables que han sido más afectadas por la pandemia de una forma muy flexible. El teléfono está presente en casi todos los hogares de la región y nos permite, con unos costos muy bajos, de manera costo efectiva, llegar a ellos. Además de todos estos pilotos, estamos trabajando con muchísimos de ustedes en organizar este tipo de encuentros donde los queremos escuchar, una serie de productos de conocimiento que vamos a ir poniendo en nuestra página web. Hemos desarrollado ya algunos cursos de formación de tutores o tutores potenciales que quieren y pueden trabajar en este tipo de programas, y estamos elaborando un toolkit de implementación y escalamiento y una comunidad de aprendizaje para tutores, para autoridades, para académicos, en las que vamos a estar todos involucrados en ir aprendiendo y comunicando lo que vamos aprendiendo en esta iniciativa para que todos los países de la región puedan beneficiarse. Además, estamos ya elaborando una propuesta de escalamiento y sostenibilidad para ir trabajando con todos los países que puedan estar interesados. Y aquí les dejo algunas de las características principales de esta propuesta. Es multicanal, puede ir remotamente, híbrida o presencialmente, multidisciplinar, no solamente matemáticas, sino también lengua o ciencia. Los países, además de las tutorías, pueden ir eligiendo módulos basados en sus necesidades, en sus prioridades de política, como por ejemplo módulos de aseguramiento de la calidad, apoyo tecnológico y reforzamiento institucional. Al fin y al cabo, todos los costos de todas estas propuestas dependerán muchísimo del número de beneficiarios, pero también del tipo de módulos y modalidades priorizados. Y por último, estamos trabajando en diferentes poblaciones, en diferentes países, y pueden atenderse a estas de forma simultánea o separada, ¿no? La clave de todo esto es que no solamente estamos trabajando en las tutorías, sino realmente en los procesos de implementación para llevarlas al terreno de manera iterativa, ágil, y que vayan produciendo lecciones aprendidas para cada de los países que están participando y también a nivel regional. Les dejo una última idea, que estamos trabajando no solamente con los gobiernos, sino también con la sociedad civil, para crear una comunidad de práctica de todas las instituciones que están participando en esta iniciativa o en este tipo de programas con tutorías de manera individual o de manera conjunta con los gobiernos. Y aquí vamos a poder también aprender muchísimo de lo que está ocurriendo en la región a través de esta comunidad de práctica, y por supuesto se los estaremos compartiendo. Les dejo con quizás uno de los fortalezas más importantes de este programa, que es un programa en el que los jóvenes ayudan a otros jóvenes. Y aquí les dejo un testimonio de una tutora de El Salvador, donde nos contaba no solamente lo satisfactorio que ha sido para ella participar, sino para los propios cuidadores, cómo ellos han podido ir aprendiendo con sus hijos y realmente experimentar el éxito por primera vez en muchos casos académico y escolar para ellos, y cómo eso ha llevado a unas mejoras en la autoestima, en creer más en sí mismos, y para los padres también entender más y mejor lo que son capaces sus hijos. Así que esto nos da muchísimo optimismo mirando hacia el futuro. Y seguro que en el panel de ahora vamos a poder escuchar este tipo de historias y muchísimo más sobre qué están haciendo los gobiernos en la región, cómo podemos escalar este tipo de programas
y también qué desafíos vamos a tener, porque por supuesto no todo ha sido un camino de rosas, ni muchísimo menos, y hay desafíos importantísimos que estamos entre todos tratando de levantar y de superar para que llevemos una educación de calidad de forma equitativa a todos los chicos de la región. Muchísimas gracias y que disfruten del panel de hoy. Adelante, André. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación. Ahora llegó el momento del panel para discutir con nuestros invitados de hoy sobre la escalabilidad y sostenibilidad de las tutorías remotas. Pero antes de darle la palabra a nuestro moderador del panel, a manera de introducción, las y los invito a responder a la pregunta que les aparece en este momento en pantalla. Ya en este momento tenemos en pantalla la pregunta. Y es, desde su experiencia, ¿cuál de las siguientes opciones consideran que es el factor más importante para lograr la escalabilidad y sostenibilidad de las tutorías remotas? ¿Costo-efectividad, diseño basado en evidencia empírica, articulación con el sistema educativo, formación de tutores o articulación con las familias? Es posible que quieran escoger más de una opción, pero la idea es que escojan cuál es el factor más importante que ustedes consideran desde su experiencia es vital para la escalabilidad y sostenibilidad de las tutorías. Entonces, gracias a las personas que ya están respondiendo en este momento. Ya demos unos segundos y vamos a compartir los resultados en pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Ya tenemos acá en pantalla los resultados. Según nuestro público, el factor más importante es la articulación con el sistema educativo. Entonces, vamos a oír qué opinan nuestros invitados expertos hoy. Le paso la palabra a Miguel Sekeli, que es uno de los socios de los programas de tutorías que estamos implementando en algunos sistemas educativos. Miguel es actualmente el director del Centro de Estudios Educativos y Sociales del 2006 al 2010, fue viceministro de Educación Media Superior en México, es doctor en Economía por la Universidad de Oxford y cuenta con 98 publicaciones académicas en temas relacionados con la pobreza, la desigualdad, mercados laborales, educación y evaluación de políticas sociales. Miguel, bienvenido a este espacio. Te paso la palabra. Hola, Andrea. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí se me escucha. Buenos días. ¿Se me escucha ahí? Te oímos. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues un gusto estar con todas y todos ustedes el día de hoy en un panel tan distinguido, además. Y quisiera empezar nada más con una reflexión de algo que en algún momento en la pandemia se oyó como una frase trillada, pero creo que el día de hoy estamos viendo que no era necesariamente así. Y es lo siguiente, cuando fue el impacto de la pandemia, el sector educativo, bueno, pues ya todos lo sabemos, fue una gran afectación para las escuelas, los docentes, maestros, maestras, autoridades. Y eso nos obligó a buscar estrategias para que los alumnos, las alumnas no se quedaran desconectados. Ya de salida de la pandemia quedó precisamente esta iniciativa de utilizar las tutorías para la regularización, que usando la tecnología se han vuelto mucho más accesibles. Pero sí creo que fue, por lo menos en mi percepción, de alguna manera consecuencia del cambio tan brusco de entorno que nos obligó a buscar soluciones que ya pasada la pandemia nos dejan esto como, pues, como un elemento de valor agregado y que pues, ahora se abren toda una serie de nuevas posibilidades. De hecho, vimos de manera palpable
y tal vez nos adelantamos varios años a esto, de que la tecnología tiene un potencial enorme para acelerar y amplificar los aprendizajes y que puede favorecer distintas instancias para los estudiantes y tutores para que en formatos más flexibles puedan ir aprendiendo cada quien a su ritmo, a su tiempo, y eso nuevamente no necesariamente lo hubiéramos tenido sin este impacto de la pandemia. Y en particular las prácticas de tutorías permiten que los estudiantes se den cuenta de que hay otro que se preocupa por ellos, tienen a alguien continuamente en contacto y sobre todo que les propone recorridos formativos en función de lo que cada uno de ellos necesita, que los ayude a identificar cuáles son las necesidades de acuerdo a ciertos objetivos de aprendizaje y juntos con el acompañamiento del tutor, la tutora, se puedan lograr esos aprendizajes. Y esto en un formato tradicional de escuela presencial muchas veces no es posible y por eso, o muy costoso en la dinámica que teníamos antes de la pandemia y por eso no se había podido aprovechar a plenitud. Ahora, el día de hoy, habiendo dicho eso, contamos con un panel muy diverso y que representa autoridades educativas de la región importantes de Guatemala y El Salvador y también de la sociedad civil. Lo importante de estas participaciones es precisamente ir al siguiente paso, ya que esta aproximación por medio de tutorías parece que está teniendo efectos importantes, como lo mostraba Pablo, como lo ha mencionado Andrea. Ahora lo importante es ver cómo se escala, qué tan realista es que esto se constituya en una herramienta de apoyo a la educación en el largo plazo. Y para eso, pues no hay más que preguntar a quien está haciendo, a quien está en el día a día de la educación haciendo esfuerzos en este sentido. Y por eso, una de nuestras panelistas, que es precisamente la señora ministra de Educación de Guatemala, Claudia Ruiz Cazola de Estrada, va a hacer aportaciones sobre la realidad, el mundo real de la implementación de las tutorías. Rápidamente la presento. La ministra tiene 33 años de experiencia en educación y 28 años de servicio en el sistema de educación pública y docencia en la educación superior de Guatemala. Es magíster en gerencia educativa y política y comunicación. En 2016 recibió el reconocimiento profesional distinguido de medalla humanista y ha ocupado distintos cargos de dirección general en el ministerio y trabajó en cargos directivos en educación media, primaria y de coordinación de educación superior. Me parece especialmente relevante esta experiencia de la ministra porque ella conoce el día a día de lo que sucede en el sistema educativo. Entonces, ella nos va a poder hablar de si esta innovación realmente tiene futuro, es algo que solamente funcionará para el corto plazo y habrá que volver a lo tradicional. Ella sabe cómo funcionan las escuelas, cuál es la dinámica de la educación en el día a día y su perspectiva va a ser muy valiosa precisamente para empezar a pensar ya en el futuro. Nuestro segundo invitado de lujo el día de hoy es el señor ministro de Educación de El Salvador, José Mauricio Pineda, quien tuve ya el gusto de conocer en diversas iniciativas y me ha sorprendido su agudeza, su capacidad de análisis. Él tiene pues una formación también técnica muy sólida que definitivamente traerla a la mesa para este tema es muy, muy valioso. El ministro es ingeniero en ciencias de la computación con maestría en gestión de fondos públicos y tiene experiencia en dirección de operaciones, en gestión gubernamental y en relaciones internacionales y con un historial de trabajo en el sistema de Naciones Unidas a nivel internacional y en la industria de desarrollo. Yo cuando conocí al ministro fue precisamente en su labor más en tareas de planeación, de estrategia, de evaluación, de generación de evidencia y por eso sé que él tiene una visión muy particular del potencial que tienen este tipo de intervenciones y sobre todo de todo el andamiaje que tiene que montarse en un sistema educativo para poder hacer esto realidad. No son iniciativas que suceden simplemente por que se da una instrucción y inmediatamente se tienen resultados, ¿no? Depende de una planeación, de una gestión y de tener indicadores claros para asegurar que se hace adecuadamente. Tenemos además, y introduzco muy rápidamente a nuestros siguientes dos panelistas también de lujo, Alejandro Tiana Ferrer, quien también he tenido la oportunidad de conocer en diversas ocasiones. Es docente emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España
exsecretario de Estado de Educación, que es donde yo tuve oportunidad de conocerlo y siempre me impresionó muy gratamente, un gran conocedor del sistema educativo, y ha liderado de manera exitosa iniciativas de esfuerzo escolar diversas, en donde en especial el que él esté ahora en la Universidad de Educación a Distancia, nos permite traer también a la mesa la importancia de este componente. Esta es una universidad muy exitosa en España que ha logrado superar cualquier presagio de que es posible tener una educación remota exitosa, y además tiene una experiencia de haber pasado por la OEI como director general de innovación y desarrollo y como rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Entonces, también bienvenido, Alejandro. Y también doy la bienvenida a David Parker, vicepresidente de Investigación y Desarrollo en CERB Minnesota. De investigar y evaluar programas efectivos de tutorías en matemáticas y lectura. Perdón, la cámara se me cayó. Entonces, bueno, sin más, y después de darles la bienvenida a nuestros cuatro distinguidos panelistas, les vamos a pedir a todos que, en aras de poder tener la conversación más amplia, en principio tratemos de hacer bloques de 3 minutos de intervenciones. Sé que les va a faltar tiempo, pero quisiera invitarlos a que, si hacemos intervenciones de alrededor de 3 minutos, podamos tener la participación de todas y de todos, y además preguntas del público. Voy a apagar mi cámara para dar lugar a la ministra, y cuando yo prenda la cámara, quiere decir que los 3 minutos se han agotado, y los invitaría a que nos ayudaran a cerrar. Ministra, mucho gusto de saludarla. Muchas gracias por haber aceptado la participación. Y quisiera hacerle una pregunta específica. Como respuesta a la pandemia, ustedes han lanzado un programa de tutorías muy ambicioso en Guatemala. La pregunta es, ¿qué les convenció a explorar este tipo de soluciones? ¿Qué les llamó la atención tanto de este tipo de intervenciones que decidieron apostar fuerte por ellas en el país? Cuéntenos, por favor, ministra. Sí. Primero, si puede prender su micrófono, ¿no se escucha? ¿Sí me escuchan ahora? Todavía no le escuchamos. Sí, la escuchamos. ¿Sí me escucha? Gracias, muy amable. Primero, deseo iniciar dando un saludo fraternal a todos los participantes, a la señora Tamara Binacur, al señor Pablo Soldo, a los ministros presentes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de compartir con relación a este tema. Para nosotros este es sumamente importante con relación a las preguntas que me hace. En la actualidad en el país hemos tenido 2 experiencias. El proyecto de pérdida y mitigación de los aprendizajes en matemática durante la pandemia COVID-19 implementado por el BID en 5 departamentos de Guatemala, Escuintla, Guatemala, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, y que este tuvo su objetivo en la realización de un plan piloto con una intervención basada en tutorías personalizadas usando tecnología de bajo costo, que como se pudo ver en la presentación introductoria, pues Guatemala participó con muy buenos resultados atendiendo estudiantes del sector oficial entre los 9 y 14 años de edad. Este estudio piloto que ya culminó y los resultados en este momento están siendo procesados. Pero quiero comentarles que desde el año pasado que nosotros iniciamos con BID a preparar este estudio piloto, inmediatamente lo vimos como una oportunidad. Si bien los estudios pilotos nos van ayudando para que nosotros podamos ir aprendiendo, pero al ver cómo estaba planteado, lo vimos como una oportunidad para implementarlo, y utilizamos justamente la metodología, toda la estructura técnica que nos estaba proponiendo BID para poder escalar esta iniciativa a nivel nacional. Cuando pensamos en una, nosotros le denominamos estrategia de mejoramiento de los aprendizajes, o así como tropicalizamos la iniciativa que el BID tuvo, y esta estrategia de mejoramiento de aprendizajes la llevamos al clúster de educación, donde tenemos un promedio de 99 miembros activos desde que inició la pandemia.
También tenemos un grupo local de educación y, por supuesto, tenemos una mesa técnica que instalamos en el mes de abril de 2020, donde está representado la organización magisterial más grande, que es el STEC, que tiene un promedio de 50,000 maestros agremiados. Y entonces nos sentamos en esta mesa técnica nacional, departamental y municipales, tenemos 340 mesas municipales, donde pudimos tomar las mejores decisiones ante la situación que nos ocasionó la pandemia. Llevamos la iniciativa del BID hasta las 340 mesas municipales a estos dos grupos colegiados y tomamos la decisión de, con el apoyo de la cooperación y recursos nacionales, lanzarlo a nivel nacional. Es así como implementamos la estrategia de mejoramiento de aprendizajes, donde partimos de una evaluación diagnóstica que hicimos el año pasado y sabíamos dónde están los estudiantes que necesitaban refuerzo de matemática y de lectura. Entonces, ya con la estrategia nacional, nosotros hemos podido lograr que hayan tutores de matemática y tutores de comunicación y lenguaje en todo el país, tanto en la literatura relacionada con la temática, así como en el diario quehacer educativo. Existe evidencia empírica de que los aprendizajes de un tema en específico se facilitan cuando el estudiante recibe un acompañamiento adecuado, dirigido, focalizado, y esto es lo que estamos logrando con el programa de tutorías, la cual se constituye en una intervención pionera en el país. Para eso creamos un acuerdo ministerial para darle sustento y poder crear las normas en este momento de carácter temporal, donde todos los estudiantes de último año de seminario en el nivel de educación media, ciclo diversificado del sector público, tanto del escolarizado como del extraescolar, está realizando la práctica de tutorías a nivel nacional en sus departamentos. Tenemos maravillosos resultados porque hemos ido acompañando y hemos ido justamente documentando. Y ahí nosotros podemos ver cómo estudiantes también del último grado se sienten realizados con los aportes que están dando. Me quedo un poco ahí porque pues es bastante largo de contar, pero sí quiero decirles que estamos viviendo una experiencia, además de mejorar los aprendizajes cívica en el país, con relación a las experiencias de los adolescentes que están participando en llegar a las escuelas. Estos estudiantes de seminario fueron certificados en tutorías de matemática y comunicación y lenguaje previo a ir al campo. Todos pasaron por una certificación virtual que el ministerio les entregó, ese certificado de competencias para ser tutores de matemática y tutores de comunicación y lenguaje. Buenísimo. Muchísimas gracias, ministra. Muy claro. Le agradecemos mucho esta descripción detallada. Y sí, perdón que estamos limitados de tiempo, pero muchas gracias también por ayudarnos con el tiempo. Volveremos con usted en un momento y definitivamente el caso de Guatemala es uno de los casos a seguir en este tema en el futuro. Ministro Mauricio Pineda, un gusto saludarlo nuevamente. En el caso de El Salvador, ustedes acaban de recibir resultados muy positivos de un piloto que se elaboró con el BID, precisamente que tuve oportunidad de seguir primera mano, en que las estudiantes y los estudiantes, además de aprender matemáticas y lograr aprendizajes, un aceleramiento muy considerable en el aprendizaje de matemáticas, mejoraron también sus habilidades socioemocionales, que esto fue algo que se midió en la evaluación que acompañó la implementación, pero no necesariamente era el principal objetivo. Esto es un efecto secundario, pues muy sorpresivo en términos positivos, y se aúna al resultado del impacto en la aceleración del aprendizaje de matemáticas. La pregunta que quisiera hacerle es, ¿por qué cree que ha sido tan exitoso el piloto? ¿Cuáles son los factores de éxito clave? Si tuviera que mencionar tres factores de éxito, ahora que también van a estar volteando muchos países a El Salvador a ver cómo le hicieron, igual que en Guatemala, cómo es que están logrando esos resultados. ¿Qué le diría usted que son los tres factores de éxito? Y tal vez pensando un poquito para la respuesta, en qué es lo que encuentran tan atractivo de estas intervenciones, los tutores, los familiares, los estudiantes y el propio ministerio. Le paso la palabra, ministro.
Gracias, Miguel. Como siempre, un gusto encontrarme contigo, aunque sea en espacios virtuales. Buenos días a los colegas que están en el panel. Pablo, buenos días también. Gracias por la invitación para compartir esto. Yo creo, Miguel, que lo primero, digamos, el primer factor de éxito que nosotros encontramos en nuestro ministerio ante un proyecto tan interesante como este, es el tema de la apertura o de la decisión, digamos, gubernamental de abrirse a un sistema multimodal, ¿no? O sea, creo que la pandemia nos enseñó que no la forma tradicional en la que veníamos haciendo nuestra educación nos ha mostrado grandes, grandes limitantes. El mundo ha cambiado vertiginosamente, pero la educación se ha mantenido como tradicional, ¿no? Nuestros estudiantes evidentemente ya cambiaron su forma de aprender. Entonces nos toca a nosotros ahora cambiar nuestra forma de enseñar. Y este proyecto es uno de esos, ¿no? O sea, el estar ávidos a poder abrirnos a nuevas experiencias, el poder formar a nuestros docentes, en este caso a nuestros tutores, para que pudieran ser certificados y poder, digamos, impartir estas tutorías a nuestros estudiantes, también es un factor de éxito, ¿no? Lo repito, el tema de lo multimodal, ávidos a poder estar, digamos, enseñando de una manera diferente porque el mundo cambió, el tema de la formación de nuestros tutores. Y el otro tema que tú lo mencionabas ahí un poco de lado, creo, pero que me parece que es sumamente importante y que lo encontramos en el camino y que para mí, digamos, es el factor más grande de éxito y por eso lo dejaba por último. El tema de la relación que se crea entre el tutoriado y el tutor, ¿no? Ese vínculo de afectividad que se genera entre ellos es algo sumamente importante. Es increíble cómo, después de que ha pasado el proceso de tutoría, tanto los tutores como los tutoriados siguen en contacto, ¿no? Y esto a mí me parece súper importante. Hay una experiencia que yo compartía con un panel en Nueva York esta semana, en donde les comentaba precisamente de una tutora que tiene que viajar no sé cuántos kilómetros y cuántas horas para llegar a conocer personalmente a la niña que estaba tutoreando y además a su madre. Y esto, este vínculo que no se queda únicamente entre el tutor y el tutoriado, sino que también abarca a la familia. La relación, digamos, uno a uno, que a la vez que representa también un reto, pero también ha sido una oportunidad muy, muy grande, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de tener, digamos, en este proceso a más de 3.400 estudiantes de toda la zona norte de nuestro país, de diferentes centros educativos, cerca de 67 centros educativos que fueron intervenidos en los departamentos del norte del país. A mí me parece que esos tres factores, Miguel, son los que deberíamos de resaltar, ¿no? Creo que hay algunos temas relevantes, ¿no? Que deben de ser considerados al momento de la implementación o de la escalabilidad. Pero me imagino que ahí habrá una pregunta diferente para poderlo abordar. Me quedo ahí, Miguel, gracias. Exacto. Muchas gracias, Mauricio, ministro. Y quisiera comentar de esta respuesta un elemento que ya se mencionó, pero que me tocó verlo en vivo y creo que es uno de los factores más importantes. Y es que efectivamente, desde antes de entrar a este proyecto de tutorías, ya había en El Salvador toda una iniciativa de impulsar la educación multimodal antes de empezar con esto de las tutorías. Y yo creo que el que haya habido ya un camino pavimentado para eso hizo que fuera bastante natural el tránsito. Y ahí, ministro, volveré con algunas preguntas al respecto un poquito más adelante, pero sí creo que el hecho de que ya había un convencimiento de que era un camino a seguir, vino a la par de esta propuesta de hacerlo, de probar las tutorías en el contexto. Y bueno, por eso tal vez no es tan sorpresivo que haya funcionado tan bien, ¿no? Ya había este camino pavimentado y esa creo que es una lección muy importante porque otros países que quieran iniciar con esto
Es importante que sepan que tiene que haber ya un contexto de receptividad de uso de la tecnología para este tipo de iniciativas. Muchas gracias, ministro. Ahora, y volvemos también con usted en unos momentos. David, muchas gracias. Bienvenido también a este panel. Y David, nos interesa mucho tu participación, en especial viniendo de Estados Unidos y de un centro que ha estado analizando este tipo de iniciativas por algún tiempo, porque en Estados Unidos las tutorías son más comunes, no son necesariamente un elemento totalmente generalizado, pero ha habido varias iniciativas. Entonces es muy interesante ver en casos como Estados Unidos cuáles son los elementos centrales para pasar de la incubadora, como estamos viendo en el caso de Guatemala y El Salvador ya con mucho éxito, a una escala mucho mayor. ¿Puedes contarnos algo de este tránsito que se da entre demostrar que las tutorías pueden ser efectivas y llevarlas a una población escolar mucho más amplia? ¿Tengo que traducir o creo que hay traducción simultánea, verdad? Yes, I heard. Thank you so much. I'm truly honored to be here. You know, we've been doing tutoring programs in our work for nearly 20 years, and I think we've served several hundred thousand students. So it's really an honor to be able to share what that experience means in terms of thinking about how to do scaling of similar, even greater scope. And I would highlight five key things. And I'll go through them briefly. The first is a good theory of change. And that's just research speak for being as specific as possible. So instead of saying we're going to provide reading tutoring and we're going to improve reading skills, be more specific about the goal and the methods for reaching that goal. And as specific as you can. So for example, what type of reading skills or what specific math skills are we focused on? Reading involves fluency, comprehension, and phonics. And specifying which one of those you'll focus on and then how. So when are we tutoring? How are we tutoring? Who's doing the tutoring? And in particular, what instructional methods will be used? So that's just a tip from the research desk. Another thing that we would highlight, a second, would be ensuring that there's a strong evidence base for the instructional methods that are being used. So instead of taking a guess or putting together things from scratch, in our country, and we know around the world, there's a deep, deep, deep research base for what works in helping students learn reading, other literacy and math skills. So start with something that works. The third factor that we've really narrowed in on would be using data. So use data to both implement the program and then also evaluate it. And a really good example that really brings that to light is the very simple question of which students need tutoring. If you're in a school or in a community, being able to answer the question, which students should we work with objectively, as opposed to via a teacher's guess or an adult's hunch, it's better to use data that have valid and defensible technical characteristics and really inform that decision. The fourth thing I would highlight is often overlooked, and that has to do with implementation. And there's a whole body of research around implementation. They call it implementation science here in the United States. And one of the key takeaways there is that there's a big difference between training and ongoing support. And it's the ongoing support of the tutors that really helps a program be implemented consistently. And initial trainings obviously are important, but investing intentionally on the ongoing support is something that's often overlooked. The last thing I would state is just having a clear and dedicated organizational backbone for these public, community, education sector partnerships. Being able to have a single go-to organization that's responsible for identifying the tutors and supporting them, that really helps. And when you wrap all of those things together, that really is, those are the drivers of what makes a scalable, replicable program. It's what you know will mean a program implemented in, you know, up in the States, in Washington, D.C., is going to be similar to a program implemented trying to do the same thing in Florida or where I'm from, Minnesota. So thank you.
Excelente, David, muy claro también, te agradecemos mucho y gracias además por ayudarnos con el tiempo, exactamente casi los 3 minutos. Y David, yo creo que estos 5 elementos son muy valiosos. Oímos cosas similares tanto en Guatemala como en el caso de El Salvador, que tienen una experiencia menor a los 20 años que llevan ustedes implementando. Y me llama la atención en particular un elemento que comentas y que creo que ha sido clave también en el éxito de Guatemala y El Salvador, y es el tercer aspecto que mencionaste de usar los datos y de tener muy claro qué es lo que requiere y qué necesita cada alumna y alumno, porque una de las limitaciones de los modelos presenciales tradicionales que veníamos utilizando antes de la pandemia, ya sin preguntarnos mucho, es que en un salón de clases donde hay 30, 25, 35 o más niñas y niños o jóvenes, es casi imposible para un docente o una docente a cada quien poderle dedicar el tiempo para enseñarle a la velocidad que requiere y el tipo de cosas que requiere. O sea, es enseñar como un traje a la medida. Y las tutorías permiten precisamente que cada tutor haga un traje a la medida para el niño o niña que está tutoreando y entonces tenga un impacto mucho más efectivo. Y ahí retomaría precisamente lo que el ministro Mauricio Pineda nos comentaba, que me pareció una frase muy, muy buena y que refleja muy bien lo que es este esfuerzo. Y es que al haber cambiado la forma de aprender, se tiene que cambiar la forma de enseñar. Y esto es precisamente este tercer punto que mencionabas, David, enfatiza eso, enfatiza que las tutorías permiten una educación personalizada para el perfil y para las necesidades de cada alumna y alumno. Y ahí es donde se vuelve único y con un valor agregado muy importante con respecto a la educación tradicional. Y precisamente en ese sentido, quisiera ahora darle la bienvenida a Alejandro. Alejandro, un gusto saludarte nuevamente después de un tiempo. Y Alejandro, tú tuviste, has tenido en tu trayectoria experiencias muy relevantes en términos de utilización de la tecnología para la educación. Y en particular quiero resaltar una iniciativa que tú creaste y que tú iniciaste, que fue el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo, el PROA, de apoyo extraescolar para alumnos con mayores dificultades. Eso fue un programa que tú le diste especial impulso. Y que creo que nos da el lugar a hablar de un tema relacionado con lo que nos comentaba David, de qué es necesario para extender estos programas, para escalarlos, y es el tema de la sustentabilidad. Y en el tema de la sustentabilidad estamos hablando de algo un poquito distinto a la escalabilidad. Escalabilidad es llevarlo a más niñas y niños, pero la sustentabilidad es cómo logramos que, por ejemplo, como en el caso que nos comentaba David, de 20 años, ¿cómo logramos que estos programas puedan permanecer en el tiempo? Por ejemplo, tomando tu experiencia del PROA. Viendo esto que se ha mencionado hoy, sabiendo lo que está sucediendo ahora en países como Guatemala y El Salvador, ¿qué te llevaría a pensar a que o qué elementos podrías tú identificar como relevantes para la ministra y el ministro para sentar las bases de esa sustentabilidad hacia el futuro? No solo llegar a más alumnos, sino poner las bases de que estos mecanismos puedan institucionalizarse e internalizarse en los sistemas educativos. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Me alegro, Miguel, por cierto, de volver a vernos, aunque sea a distancia, después de tanto tiempo, aparte de algunos otros conocidos. Mira, nosotros empezamos con la experiencia del PROA hace 17 años, en el año 2005, o sea que tiene una larga trayectoria, pero es verdad que ha tenido 2 fases diferenciadas, ¿no? Una que duró pues casi 8, casi 10 años, con el PROA al estilo de cómo se concibió en aquel momento, y otra tal y como se ha concebido ahora a partir del año 2019-20 y que ha tenido unas características muy especiales con la pandemia y con todo el impacto que ello ha tenido. Cuando nosotros concebimos el PROA, la idea efectivamente era atender a aquel alumnado que necesitaba un apoyo especial y que en la escuela no le era fácil encontrarlo, ¿no? Pero teníamos una idea clara y es que aquello que ese alumno recibiera tenía que estar vinculado con lo que hacía su escuela y con qué era lo que la escuela le proporcionaba, ¿no?
Por decirlo de otro modo, si el sistema educativo tiene un compromiso con la atención a la diversidad del alumnado, pues tiene que tenerlo en los centros como tales, ¿no? Y otra cosa son los procedimientos que utilice, que pueden ser tutorías. En ese momento eran exclusivamente presenciales, ahora ya hay alguna más mezcla, aunque siguen siendo en buena medida presenciales, pero un elemento clave para nosotros, y yo creo que tiene que ver con la sustentabilidad, es que esté muy integrado en la vida del centro. O sea, que esto no sea una operación externa que viene, y por muy bien concebida que esté, que yo no creo que eso le quite mérito, pero que esté sustentada en la vida del centro. Porque en última instancia, el problema que estamos planteando es un problema de atención a la diversidad, de atención a los alumnos más vulnerables. Y eso no puede ser una tarea que haga el sistema educativo para un conjunto de alumnos especialmente vulnerables. Tiene que ser para todos. Y aunque Miguel dices, es verdad que la educación presencial muchas veces, por esa atención uniforme a grupos homogéneos o supuestamente homogéneos, más grandes, deja de lado eso. Bueno, yo creo que esa no es, en fin, puede ser la realidad, pero desde luego es algo que tenemos que cambiar, ¿no? La personalización de la enseñanza es un elemento clave. Yo creo que este elemento de las tutorías es un elemento importante dentro de una operación general de personalización de la enseñanza, ¿no? Para nosotros, la experiencia de 2005 al 2012-13, que duró la primera experiencia, y ahora a partir del 19 y sobre todo del 20, con el empuje de lo que supuso la pandemia, pues lo que nos viene a decir es que realmente, si los centros lo ven como algo que ellos forman parte y sacan beneficio el centro porque atiende mejor al alumnado, etcétera, eso tiene más visos de sostenibilidad. En nuestro caso ha habido un elemento muy importante, y es que ha habido financiación estatal, en cooperación con la financiación de nuestras comunidades autónomas, como los estados norteamericanos, las provincias argentinas o los estados mexicanos, ¿no? Es una financiación conjunta y eso da un soporte muy grande, porque claro, si no hay soporte es muy difícil que eso se mantenga, ¿no? Pero más allá de que haya habido ese soporte, en un momento que tras la crisis de 2008 empezó a haber problemas económicos y en algunos lugares el sostenimiento económico cayó, sin embargo, en los centros que lo habían integrado en su vida y que habían visto los beneficios de aquella tarea, aquello siguió continuando. De un modo o de otro siguió continuando. Para mí esa es una lección muy importante, ¿no? Y es que realmente eso se sienta como algo que contribuye a conseguir los fines del sistema educativo. Es lo que han dicho nuestros participantes cuando se les preguntaba al principio y ponían como elemento fundamental la articulación con el sistema educativo. Yo lo suscribo plenamente. Esto tiene que estar articulado con el sistema educativo. Y ahora después podemos ver de qué maneras. Nosotros hemos optado, España ha sido de los países que menos tiempo ha tenido las escuelas cerradas. Fue una voluntad expresa de volver a abrirlas y de volver a la vida presencial. Yo creo que las escuelas, sobre todo en edades inferiores, la presencialidad y el contacto físico tiene un elemento muy importante, lo cual no quiere decir que deba ser de acuerdo con lo que ha sido toda la tradición y sobre todo con los elementos negativos que tiene esa tradición, pero evidentemente hemos querido recuperarlo de una manera presencial. Pero se han empezado también a introducir otros medios. Llevábamos un tiempo queriendo digitalizar el sistema educativo y con una serie de limitaciones. La pandemia ha sido una oportunidad en ese sentido, porque nos ha puesto de manifiesto cómo se podían hacer algunas cosas, ¿no? Y entonces yo insisto, no, ya veo tu cara, Miguel, no me prolongo más. Yo creo que la sostenibilidad tiene que ver con que el sistema educativo lo haga suyo y lo vea como algo beneficioso para la tarea de los centros. Nosotros queremos llegar a 3.000 centros, y eso en España es el 10% de los centros, que supone 800.000 estudiantes y 70.000 profesores. No quiere decir que llegue a todos singularmente, obviamente, pero que estamos hablando de un volumen muy grande. Solo se sostendrá si quien lo recibe piensa que le sirve de algo, claro. Si no, es muy difícil, ¿no? Claro. No, me parece importantísimo, Alejandro, muchas gracias por esta aportación. Me parece fundamental también, así como los puntos que han comentado la ministra, el ministro y David. Y aquí creo que hay un aspecto que creo que vale la pena tener en el radar para los siguientes años y que tú mencionaste, que es el que las escuelas vean un beneficio, que se apropien, que no sea algo que les llega de fuera
y que simplemente adoptan como una obligación, sino que es en beneficio de las escuelas, y abordaremos un poquito más adelante en la siguiente pregunta sobre eso, Alejandro. Pero, por ejemplo, tal vez sería interesante empezar a pensar ya en Guatemala, en El Salvador, en cómo reconocer a esos docentes. Ya hay procesos de certificación, por ejemplo, que son un elemento muy importante, que el docente vea que esto se le va a reconocer también, además del impacto educativo que tiene. ¿Cómo podemos reconocer a las directoras, directores de escuela, a las escuelas, a la comunidad educativa en general, y reconocerla para que se sienta más partícipe, pero también para que le sean más evidentes los beneficios de que al tener este tipo de acciones, la escuela misma cumple mejor con su propósito? Entonces, esto, Alejandro, muy, muy importante para la sostenibilidad, definitivamente, y creo que todos lo registramos de manera subrayada. Y volvemos a una segunda ronda. Ahora van a ver mi cara, desafortunadamente, a los 2 minutos y medio para hacer una ronda rápida de 10 minutos de una segunda intervención de cada uno de los panelistas y dejar un momentito para algunas otras preguntas y reflexiones. Y ministra, usted mencionó de manera enfática como uno de los factores relevantes en Guatemala la participación del magisterio, que, como usted lo mencionaba, pues una organización que en cualquier sistema educativo es prioritaria, preponderante. Y ahí ustedes tuvieron, de hecho, una innovación muy interesante en Guatemala, que consistió en, además de los docentes, involucrar a jóvenes que, estudiando para ser docentes en su programa, dándoles créditos educativos, un programa de voluntariado, una práctica de servicio social, pero también de manera muy importante la capacitación y el proceso de formación que se les dio. David decía de manera, me parece, muy atinada, no es nada más dar capacitación, sino acompañamiento continuo, y eso es una lección que nos queda a todos para el futuro de este tipo de intervenciones. Pero, ministra, si nos puede comentar un poquito más esta innovación que tuvieron, cómo funcionó, y cómo subieron a bordo a los docentes dándoles herramientas que no necesariamente tenían porque estaban acostumbrados a un modelo presencial bastante distinto. Muchísimas gracias. En el caso de Guatemala es importante mencionar que nosotros el año pasado hicimos una evaluación diagnóstica de los aprendizajes de los estudiantes a nivel nacional en todos los niveles educativos. Ahí pudimos detectar el caso de cada niño en cada rincón del país. Y nos interesaba la población que en el presente ciclo escolar iba a cursar segundo, tercero y cuarto grado de primaria. Entonces, la estrategia que nosotros preparamos es para atender la tutoría de los niños de segundo, tercero y cuarto, que en la evaluación diagnóstica que realizamos a nivel nacional los hayamos ubicado en el nivel 1 y 2. Los niños del nivel 3 y 4 no reciben tutoría, solo los niños del nivel 1 y 2 que necesitan mejorar sus aprendizajes. Esta evaluación nos permitió identificar cuáles son las competencias que en comunicación y lenguaje y en matemática los niños no habían alcanzado, justamente por las reflexiones que se hacían anteriormente de vincularlo al sistema educativo y a la currícula. Entonces, una vez nosotros teníamos ya todos estos insumos, empezamos a trabajar la propuesta de certificación para poder involucrar a 25 mil estudiantes que están en el último grado de diversificado, introducirlos en un curso tutorial. En este curso tutorial estaba dividido en 3 momentos, que es la inducción, el acompañamiento y la formación, y luego vamos a la certificación. En este proceso de certificación, los estudiantes recibieron principios basados en la pedagogía experiencial del modelado, diferencias, pedagogía cibernética, multisensorial, y aprendieron estrategias didácticas para la enseñanza de la matemática y de la comprensión lectora. Pero ahí nosotros ya habíamos identificado cuáles eran las competencias que se iban a necesitar alcanzar. Para los estudiantes graduandos, nosotros el tema del seminario de este año se llama Participación Ciudadana como factor de resiliencia en el sector educación ante los efectos de la pandemia, para lo cual los estudiantes justamente hicieron una investigación en la atención de la pandemia.
Los estudiantes graduandos revisan y repasan nuevamente los temas de matemática, así como comunicación y lenguaje. Tienen una experiencia vivencial y los niños de segundo a cuarto grado de primaria son beneficiados con estas tutorías. También es importante mencionar que fueron involucrados los estudiantes de servicio cívico del país, a los cuales se les acomodó, y ellos se presentan a las escuelas en el marco de la estrategia para hacer un apoyo del maestro específicamente con los niños identificados que necesitan este refuerzo. Hay involucrados también voluntarios de las universidades. Tenemos un promedio de 35,000 tutores en el sistema educativo en este momento. No, muchísimas gracias, ministra. Es un caso muy interesante que deja lecciones. Nuevamente, creo que ahí va a tener demanda por parte de muchos países cuando quieran pedir que usted les cuente estos factores de éxito. Creo que esto es uno fundamental porque no siempre se puede escalar este tipo de intervenciones porque los docentes pues ya tienen sus tareas definidas. Hay incluso los temas administrativos, ¿no? De cómo a un docente que tiene una cierta carga horaria, cómo se le hace para poder financiar más de su tiempo, no es fácil. Y creo que esta alternativa que ustedes hicieron en Guatemala con este elemento de certificación definitivamente es un caso de éxito hasta ahora que permitirá a otros países ver cómo pueden expandir el servicio de tutorías es de una manera más flexible, por supuesto, respetando al magisterio y tomando al magisterio como principal oferente potencial de este nuevo tipo de intervenciones, pero innovando, como lo han hecho ustedes, y definitivamente hay lecciones muy interesantes. Muchas gracias, ministra. Ministro Mauricio, yo me acuerdo cuando ustedes han estado impulsando el programa multimodal. Me acuerdo de haber escuchado de usted que este programa multimodal podía ser también una solución, no nada más para llegar a lugares más remotos, sino para atender a alumnas y alumnos en riesgo de deserción, que pues como toda América Latina seguimos teniendo un gran reto de deserción al final de lo que es la secundaria baja, grado séptimo a noveno, y luego se cae la matrícula de manera importante en educación media, de los grados 10 al 12. Y me acuerdo del planteamiento de ustedes de que la educación multimodal, teniendo componentes de tecnología, podía atender ese tipo de poblaciones. Una pregunta, por ejemplo, en este sentido es si las tutorías deberían de ser ya más allá de estos primeros inicios y pilotos, si sí podríamos empezarlo a pensar en dos sentidos y a ver qué opina usted. Uno, como algo de literalmente de una intervención para rescatar a aquellos alumnos y alumnas que se encuentran en riesgo de abandono, y esto se puede identificar en la escuela. Y número dos, para otros alumnos que tal vez no están en riesgo, diversificar un poquito las tutorías. La ministra comentaba que a los alumnos en nivel 3 y 4 no se les daba porque no requerían estas, pero a ese tipo de alumnos en nivel 3 y 4, ¿qué les podemos dar? ¿Les podemos dar también algo para acelerar los aprendizajes? Veo eso como tal vez una posible avenida de expansión de las tutorías, y especialmente cuando ya hay este camino andado en tener un programa multimodal. Adelante, ministro. Gracias, Miguel. Bueno, definitivamente para nosotros el sistema multimodal vino para quedarse, ¿no? Ya estaba dentro de nuestras estrategias, no precisamente por la pandemia, porque comenzamos, digamos, un poquito antes, sino por la alta vulnerabilidad que tiene nuestro territorio nacional, ¿no? Entonces, definitivamente habrán días en que nuestros estudiantes, así como lo hacen otros países, en otros lugares del mundo, digamos, en otras latitudes, donde durante el invierno duro, por ejemplo, todos los chicos se quedan en la casa, ¿no? Y esa es una situación que nosotros comenzamos a ver desde el inicio, y precisamente por eso, ¿no? O sea, cuando el invierno viene, las lluvias son muy fuertes y hay ocasiones en que nuestros estudiantes tienen que quedarse definitivamente en casa, ¿no? Entonces, lo multimodal para nosotros es esencial. Tanto así que nosotros, digamos, en 3 años que llevamos de gestión del presidente Bukele,
Hemos distribuido ya cerca de 770 mil laptops y 298 mil tabletas a nuestros estudiantes. Por tanto, para nosotros, nuevas estrategias como precisamente las tutorías siempre van a ser bienvenidas. Yo creo que hay, digamos, retos grandes para el tema de la implementación. Una de las preguntas que nos hacían al inicio en la encuesta de este seminario, digamos, de este taller, era precisamente cuál es una de las cosas que nosotros creemos que es más importante para la implementación de ellas, y es definitivamente la articulación con el sistema educativo, ¿no? O sea, no lo podríamos hacer de una manera aislada. Es importantísimo ver cómo esto va a llegar al aula después de que las tutorías sean implementadas y el docente, que es el que está en el aula, que muchas veces, por lo menos en nuestra ocasión, no es el que pasó o el que dio la tutoría, hay que ver cómo lo articulamos con eso para que le sirva a él como una herramienta y como un insumo. Definitivamente que nos va a servir, digamos, para el tema de la deserción, ¿no? O sea, no hay duda de ello, porque nosotros podemos llegar, incluso la experiencia de otros países que han tenido, digamos, algo parecido a esto, con el plan Ceibal en el Uruguay, es precisamente la educación en esas situaciones remotas, en esos lugares remotos, a través de medios digitales, ¿no? Ahí en medio está un gran problema, y es el tema de las telecomunicaciones o la conexión a internet. En el caso nuestro, cada niño y cada niña, y además de los docentes, cuentan con un paquete que ha sido provisto por el gobierno a través de de cualquiera de las telefónicas, ¿no? Y esto nos sirvió incluso para la implementación, y uno de los factores que quizá no mencioné en la pregunta 1, de éxito de la implementación de estas tutorías, porque cada uno de ellos, además que tiene el equipo, tenía la conectividad. Para el tema de la retención o para el tema que no nos abandonen los chicos y las chicas, definitivamente esto nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Yo creo que, y esto pasándome a la segunda pregunta que me hacía Miguel, yo creo que las tutorías definitivamente son un caso de éxito que debemos de explotar, y si ahora lo hicimos desde El Salvador, desde la perspectiva de la matemática, creo que la pudiéramos ampliar a algunas otras temáticas, y ahí veo yo la posibilidad donde la señora ministra de Guatemala decía que no lo impartieron porque no lo necesitaban, pero quizás sí habrán otras necesidades que puedan ser cubiertas de esta misma manera, ¿no? Para mí es una herramienta muy potente. Para mí es una estrategia adecuada a lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos ya, digamos, en el proceso final de la implementación para el año próximo de una transformación en la currícula, en nuestras aulas, en cómo la educación ha fluido, digamos, tradicionalmente, y ahora dando un salto, digamos, para poder adaptarnos a las necesidades que nuestro sistema educativo tiene. Ellos, los niños, las niñas, los jóvenes, nuestros adolescentes, ya están listos para aprender de una manera diferente. Es más, ya aprenden de una manera diferente si nosotros no lo hacemos. Por lo tanto, tenemos que ser nosotros los que nos adecuemos y llegar a una manera diferente de poderles enseñar. Gracias. Excelente, ministro. Muchísimas gracias. Y quisiera retomar uno de los aspectos que mencionó para hacerle una pregunta a David, y es el siguiente. Efectivamente, estos han sido intervenciones focalizadas en las matemáticas. Tiene sentido porque el que sabe matemáticas se le abren las puertas no solo para seguir con las matemáticas, sino de otras materias de estudio también. Y entonces una pregunta evidente es la que usted hacía: ¿por qué no empezar ya a pensar en que esto no tiene que ser algo acotado a una área de estudios como las matemáticas, sino a otros aspectos? También empezarlo a usar más cotidianamente como una herramienta de enseñanza personalizada, un traje a la medida de cada alumna y alumno. Y siendo este uno de los temas a pensar para el futuro, David, te quisiera preguntar a ti, tú mencionaste como quinto factor de éxito los aspectos organizacionales. Y siguiendo la idea del ministro, podríamos pensar que si bien esto es una intervención acotada a una materia de estudio, entonces esto lo hace relativamente más fácil, pero ya empezar a pensar en esto como una herramienta más allá de las matemáticas para otros, para el proceso de aprendizaje en general,
esto ya involucra a toda la escuela, ya no es nada más una materia, ya implica más maestros, ya implica factores de reorganización en el sistema educativo, y para eso se necesita también una estrategia. ¿Nos podrías compartir, David, de este aspecto, de estos aspectos organizacionales, cuáles serían las tres, por ejemplo, elementos, así como nos mencionaste los cinco factores clave, tres elementos que considerarías fundamental de cómo adaptar la organización, la estructura del sistema educativo para poder ir ampliando el alcance a otras materias y dimensiones de la enseñanza? Yeah, well, thank you for that. I think, again, I would go back to data. So I think that it would be really helpful to start with the data and understanding where the students' needs are. And for that, we have used good data analytics, and I have really appreciated the comments from others related to how data are playing a role. But having data that can help identify which particular areas of skills are in need really helps make the tutoring process more efficient. So if you're thinking of extending, as we have done in math, for example, where we were focusing in late elementary and middle school for us, which is when more complex algebraic and rational thinking is really the focus, and transitioning from that down into earlier ages where it's more quantity comparison and more fundamental concepts of math, it's still really helpful for us to have the data that give good diagnostic information. I heard, I believe one of the other panelists talk about that and related to perhaps the college level or university level support. And it's a similar thing there. Another thing I would add is the ongoing professional development for the tutoring, the individuals in the tutoring role. And to that, I think that this panel is really demonstrating a great start. That ongoing professional development can be delivered in a number of different ways to a number of different individuals in a successful way. We had to pivot very much from in-person training to self-directed, what we call learning management systems that actually help our tutors pivot into new areas and learn new skills from one year to the next in a way that's more cost-effective and more timely for them. So those are a couple, and I'll leave it there. Thank you. Muchas gracias, David. Importantísimo esto. Creo que en especial tu último comentario va a la médula de este asunto, ¿no? Por ejemplo, si pensamos solamente en los alumnos, bueno, ya vimos que ellos, como dice Mauricio, ellos ya se adaptaron, ya cambiaron su forma de aprender. Son muy ágiles en el uso de la tecnología, pero implicó eso un cambio, una transformación con respecto a lo tradicional. Tú nos hablas de la formación docente y de este tratamiento e incluso también puede ser casi como una tutoría presencial para el docente para que pueda ser tutor o tutora de alumnos. Bueno, eso implica un cambio en la forma como se capacita a los docentes, también fuera del modelo tradicional. Y entonces ya empezamos a ver también la complejidad que implica el haber logrado una implementación exitosa en El Salvador y en Guatemala. Y en ese sentido, le quiero hacer a Alejandro una pregunta muy difícil, pero que creo que va a podernos dar buena luz sobre el asunto por las diferentes responsabilidades que ha tenido relacionadas con este tema. Y es, Alejandro, ¿qué tan viable es económicamente escalar esto? Como todos sabemos, los sistemas educativos tienen una enorme inercia en presupuestos crecientes o por lo menos que no disminuyen en el tiempo. Muchos de los recursos ya están atados, etiquetados a determinados rubros de gasto. ¿Qué tan viable es realmente escalar y sostener este tipo de esfuerzos en ese contexto donde los recursos siempre son escasos y los que tenemos, muchos de ellos ya están predeterminados su destino? ¿Qué se tiene que hacer para volver esto viable financieramente, Alejandro?
Bueno, yo creo que complejo es, o sea, porque supone dedicar recursos, y dedicar recursos siempre es complicado, ¿no? Pero los sistemas educativos en última instancia tienen una necesidad de priorizar actuaciones, ¿no? Más fácil decirlo que hacerlo, solo sabemos todos los que lo hemos tenido que gestionar, pero a mí me parece que el modo más razonable de hacerlo es poniéndolo en conexión con lo que son evidentemente las grandes necesidades del sistema educativo y sobre todo las grandes necesidades del sistema educativo para responder a lo que social, económicamente, etcétera, se está demandando. ¿Qué ha pasado en España concretamente? Bueno, España tiene un problema que va resolviendo, pero que todavía está pendiente de resolver, que es de abandono escolar temprano, definido como lo define la Unión Europea, que es aquellos jóvenes que después de la educación secundaria obligatoria, después de la etapa obligatoria, no siguen estudios posteriores, ¿no? Entonces, en España esa proporción que a comienzos de siglo estaba cerca del 30%, está ahora en el 13,3%, o sea que es verdad que se ha hecho un esfuerzo muy grande, pero es la segunda más alta de la Unión Europea. Y entonces, evidentemente, hay una preocupación social, una preocupación económica, una preocupación del gobierno central, de los gobiernos regionales, de la sociedad española con eso. Y yo creo que eso es lo que a nosotros, por ejemplo, nos ha servido para poder hacer ese esfuerzo. Nosotros hemos tenido aquí una circunstancia muy especial, que es el plan de recuperación financiado con fondos europeos, que la idea es que después de la COVID y demás se haga una transformación del sistema productivo en términos generales y que ha dado un papel importante al desarrollo del capital humano. Y eso nos ha servido para esto, nos ha servido para impulsar muy fuertemente la formación profesional, que en España está teniendo un despegue ahora mismo muy grande, y en este caso nos ha servido para que algo que ya el gobierno hacía y dedicaba fondos específicos a ello, pues haya conseguido más recursos, ¿no? Yo creo que es de los puntos clave y yo creo que la única posibilidad de conseguir fondos para educación, que siempre por la N que tenemos son siempre insuficientes, es conseguir buenos aliados, conseguir buenas alianzas. Y las alianzas tienen que ser de la sociedad civil, tienen que ser políticas, tienen que ser sindicales, tienen que ser de las comunidades escolares y yo creo que si eso se consigue, pues hay posibilidades de que lo sea. En España tuvimos un problema cuando lo pusimos en marcha la primera vez y las evaluaciones fueron muy interesantes y nos dijeron que estaba en la buena dirección, pero la crisis de 2008 las fuertes restricciones que hubo con la austeridad, pues lo frenaron, evidentemente. Yo creo que ahora las circunstancias son distintas y hemos conseguido que entre todo ese conjunto de iniciativas que se golpean entre sí para conseguir fondos, pues que esta haya encontrado un papel porque se entiende que socialmente una sociedad como la española no puede seguir adelante dejando rezagados a un grupo de estudiantes, ¿no? Yo creo que es así. No sé si es muy fácil de decir. Esto han sido peleas cotidianas. Claro. Hasta hace 4 meses que he estado en el ministerio, en el parlamento, con los distintos agentes y tal, pero creo que ha dado algún resultado. No, importantísimo, Alejandro, muchas gracias, porque claro, es los casos que hay que voltear a ver, así como en Estados Unidos también hay que voltear a ver ese aspecto de viabilidad financiera y tu experiencia creo que ahí nos has dado muy claramente cuál es el panorama, ¿no? Y esto va a ser pues un esfuerzo continuo por conseguir recursos para estas iniciativas. Afortunadamente aquí el día de hoy tenemos a varias colegas y colegas del BID que estarán muy atentos a recibir esas peticiones de apoyo y afortunadamente creo que tener al BID detrás de todos estos primeros esfuerzos puede ayudar a que el tema financiero no sea el principal obstáculo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Alejandro, por esa participación. Tenemos 10 minutos y quisiera proponerles, ministra, ministros, Alejandro, que los dediquemos a una pregunta. Y podríamos, les propongo la participación en el mismo orden. Pero todos estamos viendo que las tutorías pintan bien, parecen una buena herramienta, pueden ser de mucha ayuda para los grandes retos del sector educativo en América Latina, no nada más en Guatemala y El Salvador, sino en cualquiera de nuestros países, ciertamente en México, que es donde yo estoy. Y la pregunta es, ¿cuáles son los problemas principales o los temas principales que hay que resolver
para realmente hacer esto escalable? ¿Cuáles serían las dos o tres temas prioritarios en la agenda que requiere que un ministro, una ministra pueda usar esta herramienta al potencial que se requiere para realmente ser un elemento de transformación en el sistema educativo? ¿Cuáles serían esos temas a resolver en su experiencia? Ministra, por favor. Quiero iniciar diciendo que tal vez el tema más importante que nosotros aquí lo hemos resuelto es mantener un diálogo permanente, en este caso con el Magisterio Nacional, con los diálogos sociales que hemos mantenido con el clúster de educación, el grupo local de educación, que es el que tenemos con relación a la Alianza Mundial por la Educación, que tenemos recursos también en no reembolsables a través de la Alianza para tutorías, los cuales vamos a empezar a ejecutar en unos días. Entonces, hemos ya gestionado recursos para seguir escalando las tutorías. También nos hemos dejado acompañar por el Consejo Nacional de Educación y la estrategia todos la hemos abrazado. O sea, ese diálogo social creo que es sumamente importante. Ese fue el primer gran paso, y los maestros a los estudiantes y a los voluntarios que se incorporan los ven como grandes aliados de los niños y de ellos. También es importante mencionar que para afianzar y crear las mejores condiciones para estas tutorías, también estamos haciendo en la Mesa Técnica Nacional una revisión de nuestro currículo de formación docentes en servicio, que es nuestro programa de desarrollo académico profesional FADEP, donde desde el año pasado empezamos con la universidad a transformar el currículo de los maestros en servicio y de los maestros en formación, haciendo innovaciones para que todos los aprendizajes que la pandemia nos ha dejado los podamos incluir desde los procesos de formación, incluyendo también un eje transversal para poder atender el componente socioemocional en los centros educativos. Y entonces pudimos ver también en la pandemia un liderazgo recursivo de los maestros. Creo que esas condiciones son primordiales para que nosotros podamos aprovechar hacer esta innovación. Entonces hemos ido trabajando simultáneamente diálogo social, transformación de los procesos, y para motivar a nuestros maestros también hemos diseñado el currículo de una maestría, que es un compromiso del señor presidente para que todos los maestros egresados de PADEP, de profesorado a licenciatura, ahora de licenciatura, puedan ingresar a esta maestría que lleva incorporadas estas innovaciones. Y por supuesto, pues ya que tenemos este gran plan también con Asocio de las universidades que forman parte del consorcio, entonces nos permite tener una propuesta colegiada y una propuesta que hemos abrazado de manera conjunta. Ahora es poder también conseguir el suficiente financiamiento para poder hacer efectivo, escalar esta propuesta que nosotros ya hemos incorporado. En este momento estamos ya por culminar las tutorías del presente año. Tenemos nuestra estrategia de evaluación para poder tener esa medición del impacto de las tutorías que hemos implementado este año, y que de esta manera podamos fortalecer nuestra propuesta para el 2023 y podamos incorporar para el próximo año también al ciclo de educación complementaria, que sería cuarto, quinto y sexto, y queremos llegar a los básicos. Entonces, obviamente, ahí ya tendríamos que disponer de más recursos para poder escalar a los otros niveles de aprendizaje concretamente, pero debo reconocer la actitud de los maestros. Tenemos un promedio de 135 mil maestros en el sistema educativo, que ha sido de total apoyo a la innovación en el sistema educativo. Excelente, ministra. Muchas gracias. Nos queda un minuto para la última participación por parte del ministro Mauricio Pineda. Gracias, ministro. Hola, Miguel. Disculpa, pero creo que tengo mala conexión y no escuché al final tu intervención. Ah, sí, solo nos queda un minuto, ministro, para la intervención de usted. En un minuto con eso cerramos el panel. Se nos fue el tiempo un poco más rápido por tan interesante.
Bueno, adelante. De parte nuestra, digamos, dejar establecido que este es un ejercicio muy, muy importante, digamos, un ejercicio que debemos de ver cómo lo podemos, no solamente dejarlo, digamos, a nivel de un piloto, sino ver cómo, desde la perspectiva de cada uno de los países, poderlo incorporar dentro de las adecuaciones curriculares y que esto sea algo mucho más permanente, ¿no? En el caso nuestro, como te decía al inicio, Miguel, estamos en el proceso ya de final de la propuesta de transformación curricular que vamos a llevar a cabo, y esto definitivamente nos viene y nos alimenta, ¿no? Yo considero que las tutorías constituyen una iniciativa específica para dar desafíos profundizados a partir de la pandemia, pero que ahora nosotros deberíamos de dar ese salto y ya no responder a algo específico, sino dejarlo como parte de la transformación curricular. Ese creo que es el reto, y como lo dije al inicio también, habrá que ver cómo dentro de esta inclusión, dentro de la transformación curricular, vemos el tema de la articulación con lo que está pasando en el aula, ¿no? Las experiencias han sido gratas, los datos que nosotros tenemos son satisfactorios, entonces me parece que nada más tengo que agradecer la oportunidad y además el esfuerzo que ha hecho, en este caso, el Banco Interamericano por que este proyecto se haya llevado a cabo. Gracias. Excelente, ministro. Muchísimas gracias. Felicidades a la panelista y los tres panelistas. Fue un excelente panel. Muy agradecidos todos los que tuvimos oportunidad de escuchar sus reflexiones. Y gracias por la participación de todos. Paso la palabra a Pablo. Muchísimas gracias, Miguel. Y le voy a pedir a los panelistas si por favor pueden encender la cámara y a nuestros colegas ponernos en el spotlight. Queremos hacer una foto en la que estemos todos. La verdad, muchísimas gracias por el panel de hoy. Interesantísimo. Creo que ha sido una experiencia realmente gratificadora y justo lo que queremos potenciar más en la región. Solo dejarles con tres ideas fundamentales. Ustedes saben que el banco está desarrollando toda una estrategia, la de Visión 2025, centrada alrededor de esta idea de reinvertir en las Américas, y creo que queda claro hoy que sin educación no puede haber recuperación después de la pandemia, ¿no? Esa es la primera idea. En segundo lugar, esta idea de equidad y cómo las tutorías pueden ser una herramienta para atacar esta tensión que existe entre la personalización de la educación y asegurarnos que todos tienen acceso a oportunidades dentro de la escuela, dentro del sistema educativo. Y por último, una idea que ya justo mencionaba Mauricio al final, esta idea de tenemos evidencia, hemos probado estas intervenciones, funcionan, es posible, dan buenos resultados. El reto, mirando hacia adelante, es cómo escalamos, cómo llevamos esto a todos, y al mismo tiempo, algo que mencionó David, muy importante, mantenemos la calidad, nos aseguramos de que da resultados. En este sentido, creo que todos los panelistas, y en concreto la ministra y el ministro, destacaron la importancia de tener una estrategia integral que esté no solamente apoyado en las tutorías, sino en todas las modalidades y todos los esfuerzos para acelerar aprendizajes en la región. Y en ese sentido, les invitamos a seguir esta conversación, a encontrar todos los materiales que, como mis colegas han ido destacando en el chat, están en nuestra página web. Ahí les dejamos también un correo de contacto para hacernos cualquier pregunta. Y, por supuesto, esperamos continuar este diálogo cercano, escuchándolo a los países, realmente poniendo en la palestra todo lo que se está haciendo tan bien dentro de la región, para que no solamente los países de la región, sino también de otras regiones del mundo puedan aprender de toda esa experiencia. Con eso cerramos el panel de hoy. Muchísimas gracias a todos. La verdad, interesantísimo, y enhorabuena a todos ustedes y a todo el equipo por uno de los paneles más creativos y más informativos que hemos tenido hasta ahora en todo este diálogo. Muchísimas gracias y que pasen buena tarde.